Imagine. Y nos hace imaginar tantas cosas, aquellos momentos que se fueron, aquellos momentos que ya no vuelven, pero tan ricos, tan especiales, tan superlativos. Y también Imagine nos recuerda lo que sucedió ahí frente al Dakota Building, a metros del Central Park, hace 42 años. Un John Lennon que estaba firmando su último trabajo al verdugo que 10 minutos después lo iba a asesinar. Impresionante todo esto. Y está aquí justamente la contracara, no un verdugo, sino al contrario, el defensor, siempre top en el aspecto de la querencia de la música, que siempre provino de John Lennon y de sus compañeros de los Beatles, el señor Mario Ferreiro con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Bruno? Qué gusto encontrarnos después de mucho tiempo, acá con Kevin también, con todo el equipo. Feliz por el tema que escuché recién, el video también. Así se llamó un programa tuyo. Sí, Imagine, hasta ahora tengo... Se llamaban La Vieja, Primero Marzo, cuando estábamos todos juntos. Pero después lo reviví, lo refloté ahora para un ciclo de domingos que hago en Romance. Imagínate. Bueno, hoy estamos... Hoy es 9. Sí. Ayer fue el día de la Virgen de los Milagros de Cacupé, pero hubo dos fallecimientos muy que nos hicieron tambalear a muchos. El caso de John Lennon hace 42 años y también la muerte de Tom Jobim también ayer. Parece mentira, pero es así. Uh-huh. ¿Y qué pasaba hace 42 años? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo te imaginás que fue ese desenlace, digamos, esos últimos minutos de John? Porque yo dije, vos siempre lo defendiste en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Claro. Y propagaste su música, su estilo, su onda, su pasividad, su, qué sé yo, creatividad, tantas cosas. Porque era, sigue siendo el símbolo del cambio, de la revolución cultural, mucho positivamente, para generaciones nuevas también. John Lennon se estudia como si se estudiara, qué sé yo, la historia de la Tierra hoy, o de aquellos cohetes que van a la NASA. John Lennon es el que van a la Luna o a Marte. John Lennon es una Biblia. ¿Cómo fue? ¿Cómo te imaginás que pudo haber sido ese momento último y esa, de repente, esa sorpresa de él ante la reacción de un tipo al que le estaba firmando su double fantasy, ese trabajo último? ¿Cómo fue eso? ¿Nunca estudiaste eso? ¿Nunca pensaste en lo que pudo haber sido ese momento para él entre la vida y la muerte? Porque después, 10 minutos después, prácticamente se iba definitivamente, ¿verdad? Sí, absolutamente, Bruno. Leí mucho sobre Lennon en general y sobre esas últimas horas también. Ese día él desayunó normalmente en un restaurante italiano que quedaba cerca del Dakota. Iba siempre a leer los diarios con Yoko, tipo 10 de la mañana. Él estaba terminando Double Fantasy y estaba grabando, ya se había editado el disco, pero estaba grabando Milk and Honey, que vino un poquito después, en los estudios, últimos retoques. Lo que había sobrado de Double Fantasy, él quería hacer otro álbum. Entonces iba y venía al estudio. Le sobraron temas. Le sobraron temas, que después apareció en un disco muy lindo donde, por ejemplo, hay una canción llamada Nadie Me Lo Dijo. Justamente nadie le avisó que lo podían matar. Lennon creo que subestimó eso. Él tenía mucho apego a Nueva York y decía que era una ciudad donde él podía caminar tranquilo, a diferencia de otros lugares, porque es una gran urbe. No la vio venir, no tenía seguridad, por ejemplo. Él caminaba solo. En el relato que se hace de ese último día, se cuenta que va solo él, caminando desde el Dakota hasta este restaurante, pide los diarios, desayuna y después se va al estudio de grabación. Después vuelve al Dakota para descansar. Y cuando sale de vuelta para ir a ver sus trabajos en el estudio de grabación, ya lo ve a Mark David Chapman. Y ahí es que ya le firma el disco. Y se va un par de horas a retocar algunos temas, y al volver
Está todavía Chapman frente al edificio, cosa rara ya, ella se complica la cosa, porque un tipo al que le diste una ¿cuántos altura? Minutos pasaron entre esa firma y su regreso? Un par de horas. Ah, él le firma. Quiere decir que de yo ida. Erraba porque me decían que eran 10 sí. minutos. Hay una nomás. Confusión acerca de eso, porque en realidad le firma, se va y cuando vuelve dice, pero este está todavía acá. Y ahí comete un error garrafal. ¿Y qué pasa? Ahí está, y bueno, ¿se acerca a él o qué pasó? Claro. Ahí comete un error garrafal él y el chofer posiblemente, porque el Dakota tiene un garage como todo edificio para bajarlos adentro, directamente al ascensor para ir al departamento. Y él le dice, no, déjame acá enfrente, a entrar por la puerta de adelante. Ahí ese es el error que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Lennon lo ve a Chapman, imagínate, un tipo esperando 2 horas en invierno en Nueva York, 8 de diciembre, 12 menos cuarto de la noche. Ahí ya había. Claro, que faltaba poquito para que termine el 8. Entonces, ahí Yoko va adelante y atrás, como siempre se acostumbra, uno deja que la dama entre primero y él va detrás caminando, y ahí es que Chapman le encara y ya le comienza a disparar. Le acertó 5 balazos. ¿5 balazos? Sí, no había forma que se salve. Pero, ¿y cuántos balazos fueron? Y creo que vació el cargador, debe tener 6, ¿verdad? Una clásica pistola, ¿no? 5 balazos. 5 le aciertan el cuerpo de John en distintas partes. Así, entonces era imposible salvarlo. Aún así, él todavía llega con vida al hospital y muere ahí minutos después. Fue muy desordenada también la ida al hospital, porque no llegó la ambulancia. Le llevan en una patrullera o en un taxi. Ha sido una sorpresa eso para todo una el mundo. Conmoción. Una conmoción, ¿verdad? Acá nos enteramos el lunes 9 de diciembre tempranito. ¿Por qué? No había internet, no había tanta velocidad. Y los cables comenzaron a escupir la información desde la 1, 2 de la mañana en las radios. ¿Te acuerdas que había teletipos? Y yo estaba en San Francisco, yo conté eso. Ah, sí, claro. Iba camino a la universidad y en la radio apareció eso y realmente... Bueno, fue una de las pocas veces que se interrumpió el fútbol de domingos de la noche, que es el fútbol americano, el famoso fútbol. Se interrumpió la transmisión para relatar de que habían disparado. Sí, y que estaba grave. Todavía no se hablaba de muerte. Eso hablamos el 8 de diciembre a la medianoche. Y después ya se le pronuncia muerto, como se dice en Estados Unidos, que es cuando el propio médico forense certifica el fallecimiento. Fue todo muy rápido. Fue muy triste porque Sean, el hijo menor, estaba en el departamento con su niñera. Así que... Yoko se salvó de milagro porque ella corre hacia adentro del vestíbulo y ya no le sigue hasta ahí el asesino. ¿Qué hace Mark David Chapman? Hombre enajenado, que todavía sigue privado de su libertad. Una vez que dispara, que le acierta los 5 balazos, se sienta a un costadito donde hay un jardincito frente a la cota y espera que la policía venga. No intentó huir, deja el arma a un costado. La policía llega, pero o sea, ya tarde. Se entrega. Cumplió con su misión. Sí, con su extraña misión, que era una mezcla bastante rara de misticismo, de visiones que él tenía, todo ese repertorio de gente que está fuera de sí, ¿no? Bueno, eso que dijiste antes de que se fue a desayunar y a comprar los diarios y volver, es más o menos un paralelismo con lo que hizo Versace. ¿Te acuerdas? Sí. Claro, hizo lo mismo. Se fue, café. Desayunó, se fue a un café, compró los diarios, revistas, qué sé yo, volvió a su casa y ahí lo liquidan al entrar a la mansión esa allá, Miami en este caso, ¿verdad? Qué notable, che, porque es más o menos parecido, porque lo de Chapman para con Lennon fue lo que también hizo que reaccionara así este asesino de ¿cómo se llama? De Versace. Sí, sí, un tal Cunanan, algo así era el apellido. Eso, de la película. Hicieron la una serie muy buena. Con la diferencia que el que le mató a Versace sí lo conocía personalmente. Tuvieron una vinculación. Sí. Chapman no, solamente el autógrafo antes de que... Digamos, esa diferencia hubo, sí. Solamente esa, pero sí, era un hombre obsesionado con los Beatles Chapman. El hombre tenía la idea de que Lennon había traicionado la esencia de los Beatles. Tenía un cierto fanatismo religioso. Una mezcla de varios factores que determinado esta muerte terrible, injusta, violenta, que privó además al mundo injusta. Totalmente injusta. Y sobre todo privó al mundo de un hombre que podía seguir produciendo. Mira, Paul sigue produciendo. 40 años vivió. Exacto. 40 años, un pibe. Un pibe, sigue actuando, sigue girando. No, claro, pero Lennon, digamos, vivió claro. 40 años. No, nada, él había llegado a la mitad de su vida. Él iba a llegar igual que Paul, por lo menos a los 80, produciendo. Quién sabe qué maravillas podía producir todavía. Y hay una mandala, creo que ahí en el Central Park. Tenemos imágenes ahí que Recuerda. Eso está en la esquina del Dakota.
Sí, en la yo esquina estuve del por Park. Ahí, al año siguiente yo narré eso cuando en San Francisco viví un año, después fui a Washington, y estando en Washington me fui a New York exclusivamente a sentir esa atmósfera, digamos, que todavía estaba candente, si se quiere, después de unos meses del asesinato de este señor ahí, y nada, pero vi eso lleno de flores, ese lugar, y de velas y de gente que estaba inclusive llorando ya en esa ocasión. Y creo que hasta ahora se homenajea a John Lennon en ese sitio con la misma vehemencia, digamos, con la misma calidez, etcétera, etcétera. No sé si tenés... Sí, bueno, hay un detalle interesante ahí. Hay unas rocas y unas flores, plantas tradicionales de todos los países del mundo. Paraguay está representado por unas piedras que llevó el entonces representante paraguayo ante la ONU, Genaro Papalardo. Que está ahora acá en Asunción. Sí, ya vino a pasar sus vacaciones de Londres. Bueno, en esa época Tito cumplía funciones diplomáticas ante las Naciones Unidas, ¿te acuerdas? Naciones Unidas. Y entonces él donó para ese lugar, que es una especie de memorial mundial, universal para Lennon, unas piedras del Paraguay. O sea, estamos presentes de alguna manera ahí. Y cada año, ¿cierto? Igual ayer, van centenares de fanáticos para recordar a John en su día de fallecimiento en ese lugar. Se entonan canciones, se van músicos. Todos los años ocurre esto, que es muy emotivo también. Ahí están viendo justamente la cantidad impresionante de gente recordando a John Lennon cada 8 de diciembre en New York, en el Central Park, y hay mucha entrega, mucha devoción, mucho, bueno, y conmoción inclusive también, porque ¿qué representa John Lennon? ¿Por qué John Lennon se erigió como una figura así, más allá del bien, del mal, una figura tan icónica? ¿Qué representa él? Bueno, nosotros los Beatlemaníacos tenemos una vieja discusión. Hay lennonistas y macartistas. A veces hasta nos peleamos. Este tipo Cerro Olimpia, tipo Boca River. A veces tenemos un momento tenso con amigos que son más de McCartney que de Lennon. Yo siempre sostuve que Lennon es la ideología de Beatles, que es el que le dio la filosofía a los Beatles. Es el rebelde, el que dijo vamos a cambiar todo, el que propuso un sistema de trabajo creativo extraordinario, con 10 años inolvidables, y también fue el que se decidió a terminar el sueño, como dijo él, cuando ya era oportuno hacerlo. Él no quería ver Beatles repetidos. Él decía, no les veo a los Beatles viejos en Las Vegas tocando. Él describió una trayectoria perfecta, y creo que eligieron incluir el grupo en el momento adecuado. De hecho, él es el que separa al grupo. No es Yoko tampoco, como se cree, ¿no? O sea, no hubiera aceptado verlo hoy en Las Vegas a Barry Manilow, por ejemplo. No, y se burlaban inclusive de los Rolling Stones ya en esa época. Decían que ya eran unos viejitos que parecían una calavera saltando en el escenario. Y bueno, y se cumplió esa profecía porque siguen saltando los Stones, ¿no? Sí, bueno, pero era una forma de ver. Era una forma de ver que él tenía muy radical. Lennon era muy radical, no era un tipo diplomático, era un tipo de choque, formado en la clase media de Liverpool en la posguerra, un tipo muy inteligente, muy intuitivo, y con un carácter muy fuerte también. Tenía un carácter fuerte. Sí, sí, de hecho era poco diplomático. Él le dedica canciones muy terribles a Paul cuando se separan. Le dice, ¿cómo podés dormir con esas canciones estúpidas que escribiste? Entonces después Paul le contesta Silly Love Songs, canciones tontas de amor. Tenía una vinculación rara, ellos casi de amor y odio, como suele pasar con las parejas. Era una relación simbiótica la de ellos, pero muy, muy conflictiva cuando se estaban separando, como ocurre en toda separación. Y decime, ¿y Yoko Ono es mayor, fue siempre mayor que Lennon? 10 años mayor que él. Era una mujer mucho más formada que él intelectualmente. Eso le deslumbró a John. Eso fue lo que... Totalmente. Lo notiza. No te olvides que Yoko viene de la aristocracia japonesa, hija de banqueros. Estuvo casada con André Previn, un gran director y pianista de música clásica. Era un artista de vanguardia. Ella venía de otro, y a un muchacho de Liverpool, como siempre fue Lennon finalmente, le deslumbró esa mujer oriental, con otros cánones también de belleza. Yo soy pro Yoko definitivamente, sí, aunque bueno, a mucha gente no le guste. Y no, porque al contrario. Es la mujer que él eligió además. Vos sabés que hace 3 días la conocí a la embajadora de Japón acá, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y me dijo algo, Bruno, voy a estar en tu programa con mucho gusto, y después me dijo...
Tú sabes, me dice, que Japón tiene 150 embajadas en el mundo y 5 de ellas manejadas por mujeres. Y yo estoy acá en Asunción. Una de las 5 es ella que está acá en Asunción. Qué increíble. Simpatiquísima, sí. Muy parecida también, ya que estaba hablando, claro, a Yoko, de Yoko, muy parecida. Bueno, tenemos otro tema más para después ir a otro plano acá con Mario Ferreiro. Otro tema más, Woman. ¿Y este tema, Woman, él se lo dedica a ella? Absolutamente. Dicen que era cuando él, como todo hombre, tenía sus travesuras, tuvo su famoso fin de semana perdido, se iba de repente de farra con Harry Nilsson, su gran amigo. Entonces, él cada vez que metía la pata, le dedicaba un tema a Yoko. Ah, sí. Este fue uno de ellos. Woman, el tema de John Lennon dedicado a Yoko Ono. Reiteramos, hace 42 años fallecía allá en New York, en Manhattan, cerca del Central Park, frente a su edificio donde vivían ambos, o sea, el Dakota. John Lennon fallecía, 5 balazos, ese detalle no había arribado informativamente a ese detalle, de si eran 3, 4 o 5. Bueno, acá me confirma Mario, o nos confirma Mario Ferreiro, es mucho, 5 balazos, ¿verdad? 5 sí, balazos. Yo no tenía salvación. Ya no salí de eso. Bueno, y hablando de balazos, hablando de golazos, ¿cómo va a estar el encuentro hoy entre Croacia y Brasil a las 12? Vos sos un fanático del fútbol también. Sí, Ferreiro, sí. Y Argentina, Países Bajos, a las 4 de la tarde. A ver, pronóstico. Bueno, la verde amarela tiene que ganar. Brasil tiene quizá uno de los mejores equipos de su historia y tiene que pasar. Croacia no es gran cosa, me parece. Ahora, lo de Argentina es más difícil. Yo soy pro argentino, vos sabés que yo soy pro Curema. Claro, toda claro. La vida lo he sido. Pero hay que respetar a lo que ahora se llama Países Bajos. Antes decíamos Holanda simplemente. Pero Netherlands es un equipo muy disciplinado, muy duro. Ahora, si pasa Argentina y pasa Brasil, no te olvides que esperamos una semifinal Argentina-Brasil. Eso sí está para alquilar balcones, aunque nunca supe que se haya alquilado ningún balcón para un partido de fútbol, ¿eh? Bueno, ¿cómo que se llama? Es la mafia que se aplaude, sí. Dice el Duque de Areguá respecto al fútbol. Es la mafia que se aplaude, dice. Bueno, Rafael nos está escuchando desde Presidente Franco. Soy de la época de Musaq Mol, querido Bruno, cuando vivía en Asunción, por el tema mundial Brasil-Argentina, como buenos sudamericanos. Saludos, Rafael, qué programón, los dos grandes de la música buena, Mario y Bruno, dice, excelente el gracias. Programa. Muchas gracias, Rafael, muy amable. Rafael, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Brasil va a ganar o Croacia va a ganar? No, yo apuesto por Brasil. Yo también. Esa me parece que es más fácil. Ahora, Argentina es más difícil, ojalá que gane, porque a mí me gusta cuando ganan nuestros vecinos, ya que nosotros no pudimos estar, ¿verdad? Quiero que gane Argentina. ¿Y cuál va a ser la posición del rey, la reina máxima de Holanda? Me imagino a hinchar por Holanda. ¿Eh? No, ella. ¿Columna al medio? No. ¿Cómo es el asunto? La herencia está del lado de Países Bajos. Bueno, y hablando rápidamente, a las 4 entonces Países Bajos y Argentina, a las 12 Croacia-Brasil, hay que apostar por aquellos representantes de nuestros países vecinos, por supuesto. Mañana Marruecos-Portugal a las 12, Portugal un gran equipo también, y a las 16 de mañana sábado Inglaterra-Francia, qué bárbaro. Este encuentro Inglaterra-Francia va a ser qué terrible. Historia, ¿no? Y las semifinales se jugarán el martes 13 a las 16, martes 13, semifinales. El miércoles 14 de diciembre también a las 16, ambos partidos en el Estadio Lusail allá de Qatar. Impresionante Qatar. ¿Qué te parece este mundial? Para cerrar nomás esto. Sí. ¿Cuál es la visión tuya de este mundial específicamente? Su proyección, su qué sé yo, desde el arranque artístico que tuvo en general. ¿Cuál es el palpitar respecto a este mundial, según Mario Ferreiro? A mí me está gustando mucho el nivel del mundial. Me gustan mucho los estadios, la transmisión, la tecnología. Creo que estamos viendo un mundial excelente. Hubo mucho prejuicio.
Me parece, Bruno, bastante también eso impulsado desde sectores que se quedaron sin ese mundial. Leas claro. Estados Unidos, Occidente, Europa. Viste que se generaba una cantidad de dudas. Inglaterra, Estados Unidos. Exacto, que son los dueños del mundo, ¿verdad? No les gustó que... está bien que los árabes tengan camello y produzcan petróleo, pero que no nos saquen nuestra diversión. Esa fue más o menos la visión. Y se tiró, en realidad, mucha mierda. Y me parece que injustificadamente. Están haciendo un buen mundial. Después puede meter lo político. Pero lo político también, si cuestionamos, entonces Argentina no hubiera hecho un mundial en 78 en plena dictadura. Y decime, ¿y vamos a hacer? Vamos. ¿A estar involucrados en el mundial ahora en el 2030 o no? Y sube la cantidad de participantes. Si ahora no entramos, no entramos más nunca, Bruno. Van a haber creo que 6 plazas para Sudamérica. Se hace en México, Canadá y Estados Unidos. Sería una pena no ir. Ojalá, yo tengo fe que vamos a volver en 4 años. Esperemos, porque somos como los parientes pobres que estamos viendo la fiesta de los ricos desde el patio de al lado. Estamos trepados a un camioncito mirando cómo se divierte la realeza del fútbol. Nosotros somos los pobres. Y cuando lleguen los 100 años de aquel de aquella victoria mundialista del Uruguay, vamos a estar también ahí asociados, digamos, dentro del andamiaje. Está el proyecto. Hay que ver si se llega. Cambió todo ahora, Bruno, también, ¿eh? Ahora en realidad puede hacerlo cualquiera porque se volvió muy global. Ya no depende tanto de lo que invierte un país, sino que de la publicidad, de las transmisiones televisivas. Vos lo sabés cómo es. Ese es el gran dinero. Y ahora esto de hacer entre varios países me parece interesante, ahí podemos entrar, ¿verdad? Bueno, estamos viendo unas imágenes asociadas naturalmente a este mundial que las realizáramos nosotros hace 2 años cuando fuimos allá a Qatar anticipando cuando se construían los estadios, veíamos todo el movimiento que se estaba generando en torno a la fiesta que es hoy, ¿verdad? Y estamos llegando a los momentos culminantes de este Mundial 2022. Pero vemos un futuro, porque al estar allá era como estar en el futuro, ¿verdad? Y arribando de vuelta acá de regreso, como que pasamos la barrera hacia el pasado nuevamente. Y yo te pregunto, Mario Ferreiro, vos más o menos sos más joven que yo, unos años. Estamos ahí nomás. Pero te quiero decir, tenés mucha experiencia. ¿Y por qué ese futuro existe allá y el atraso permanece acá? ¿Cómo se da eso? Bueno, yo estuve poco en los países árabes en realidad. No, en general, paso. Yo te hablo, China, Singapur, correcto. En fin. El tema que yo creo que hay que hacerle entender a la gente siempre es la relación entre el mercado y la economía misma, ¿no? Un productor de petróleo o un productor de gas natural como es Qatar a nivel top mundial tiene otros números, otras realidades. Qatar luego es un caso muy particular porque, como vos sabés, tiene no más de 300.000 habitantes propios, el resto de gente importada para trabajar. Ellos viven prácticamente sin hacer más nada que la producción de petróleo y el gas natural. Recursos que cuando se agoten van a complicar la historia de un país que tendrá que reformularse. Pero mientras tanto, pueden darse el lujo de hacer, por ejemplo, como ahora, estadios que después no van a usar más, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo, en todo caso, sí creo que Paraguay puede entrar en un circuito de ir avanzando gradualmente. Nunca lo va a tener como estos países porque no tiene recursos naturales tan explosivos como esos, ¿no? Donde se cotizan mensualmente en los grandes mercados estos valores que son del petróleo y el combustible. Pero yo me compararía más en tratar de ser como Uruguay, en tratar de ser como Chile, en tratar de ir avanzando en base a lo que tenemos: energía limpia, agroexportación, ganadería y ojalá que también mayor cuidado en lo social, ¿no? Pero difícil es que lleguemos a los niveles de riqueza extrema que tienen estos países, Bruno. Bueno, acá me está señalando el DJ Cool que la Miss del Mundial es de Croacia. Sí, sí, muy linda. La verdad que le eligieron los muchachos nomás. Porque viste que no hay tantas chicas en este mundial por la cuestión. Pero había una presidenta, creo que de Croacia, sí, que era hermosa.
Muy linda. Hermosa, en el mundial anterior. En el mundial anterior. Sí, sí. No sé qué se hizo ella. Me parece que está, igual que todos nosotros los ex políticos, está bajo juicio tratando de... ¿Ah, sí? Sí, parece que la sacaron antes de tiempo. Pero era muy linda, muy simpática y muy ganadora también ella. Muy, vendía bien su imagen, ¿no? Bueno, tocaste un tema, yo no quise abordarlo, pero así someramente. Sí. ¿Cómo que dijiste vos? Ex político que sí. Estamos... soportando algunas soportando cosas. Soportando cuestiones con la justicia, qué sé yo. ¿Y cómo sí. está tu caso así? Bien, yo terminé sobreseído provisorialmente en un caso, que es el caso EMPO. En otro estoy en pleno juicio oral, espero terminar este fin de año. Hicimos una buena defensa. Yo sostengo mi inocencia. Es un caso de supuesta lesión de confianza con la empresa 8A que se vino aclarando. Está terminando eso. Y me falta uno más que sería por supuesta coacción, que ahí sí que no tiene ni pie ni cabeza. Creo que son castigos que me impusieron por haber incursionado en un feudo que está siempre reservado solamente a ciertos sectores, Bruno. Es muy difícil romper el bipartidismo en Paraguay. Los terceros espacios tenemos muchos problemas en participar y generalmente cuando lográs te lo castigan, te lo penalizan, digamos. Bueno, esa pregunta anterior es más o menos relacionada a esta, a lo que vos dijiste ahora. ¿Por qué el futuro en Qatar o en Dubái o en Bahrein o en todos esos sitios allá, Singapur, que era un desastre hace 50 años y lo que es hoy, Taiwán mismo, China continental, etcétera? ¿Y por qué el pasado acá, el estancamiento, mejor dicho, acá en Paraguay, teniendo en cuenta los 500 años de Asunción en 15 años? ¿Qué nos pasa a nosotros? Y vos con esa experiencia en la función pública, no quiero que ahondes ahí adentro, ¿qué pasa en ese mundo municipal con tanta gente y en general, no solamente municipal acá? ¿Cuál es el organismo que funciona en Paraguay? Porque si nos hacemos esa pregunta, siempre nos la hacemos acá. ¿Qué organismo del Estado funciona? Me dicen Banco Central del Paraguay. Genial. Y Hacienda, en segundo término. Y pare usted de contar. ¿Y los otros? ¿Qué pasa con los otros organismos? ¿Por qué estamos así estancados, embadurnados? Y no miramos lo del Uruguay, por ejemplo. Yo miro al Uruguay, yo defiendo al Uruguay y creo que está haciendo buen trabajo este señor Lacalle Pou. Personalmente lo digo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, toda construcción de una sociedad es un proceso, no es un suceso fortuito, no es algo que va a pasar porque nos va a iluminar un ser alado un día y va a cambiar el Paraguay. La política es reflejo también en otra sociedad, no nos olvidemos de eso nunca. Esta gente que está es elegida por nosotros mismos, no es que aparecieron espontáneamente y un día se instalaron en la Cámara de Diputados, de Senadores o en el Poder Ejecutivo. Nosotros los elegimos. Entonces, hasta que no haya un cambio cultural, un cambio también educativo, va a ser muy lento el proceso. Aún así, yo siempre tengo una visión positiva. ¿Por qué? Porque igual que vos también viví en dictadura y sé también los problemas de no tener libertad, por ejemplo, y de tener gente desaparecida o perseguida. Ese modelo por lo menos ya lo hemos dejado atrás. Ahora hay que acompañar este proceso democrático con mejores resultados. Yo todavía confío que ese cambio se va a dar, pero reitero, no va a ser inmediato, no lo vamos a ver nosotros, quizás nuestros nietos. Pero para que lo vean nuestros nietos, se debe comenzar a cambiar ahora. Creo mucho en la alternancia. Me gustaría mucho que en el 2023 podamos conquistar de vuelta la alternancia, corrigiendo defectos de la vez anterior en que no se pudo concluir el proceso, no olvidemos. Y también hay que entender que quizá la gente es muy conservadora en nuestro país y nos anima mucho a los cambios. Mirá que hablamos mucho, las redes potenciaron mucho el tema de expresarse, pero el momento de ir al cuarto oscuro, por ejemplo, a mí no me cabe duda que la mayor participación del 18 la va a seguir teniendo la ANR. Ah, sí. Sí, inclusive hace poco le entrevisté a dos o tres. Pero es la final del Mundial también ese día. Claro, van a ir más temprano. Pero atendé este dato, me lo pasaba, estuvo también contigo el doctor Rodríguez Tornaco. Sí. 700.000 nuevos electores tiene el Partido Colorado. Sí. El partido que más incorporó gente. Y vos decís, ¿cómo un partido con tantos problemas, con una crisis tremenda, con una confrontación sangrienta, con unos cuestionamientos durísimos,
igual sigue siendo el que mayor caudal sigue moviendo. Tiene una dinámica especial. Exacto, y hay que reconocer eso. No se puede dejar de reconocer. Ojalá que el cambio de la NDR llegue desde adentro. Va a ser muy difícil modificarlo desde afuera. Y va a ser muy difícil modificarlo desde que ellos ostenten el poder, porque ahí es más complicado cambiar las cosas. ¿Para qué vas a cambiar si estás en el poder? Y la oposición tiene sus propios dramas también. Este modelo de concertación fue muy interesante como ejercicio, creo que es válido, pero no se pudo cristalizar en la unión completa. Que dice Hugo Biederman que comienza realmente la concertación a partir del 19. Sí, está bien eso también. Me gusta esa posición de Hugo. O sea, que él dice que a partir del 19 recién vamos a ver lo que es la concertación, dice él. O sea, que ahora todo el mundo compite con todo el mundo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que se pensaba que se podría lograr una competencia más abierta y más equilibrada, pero en realidad todos sabemos que hay mucha diferencia, mucha asimetría entre la candidatura de Efraín y Soledad con el resto, por una cantidad de factores. Entonces, cuando eso se defina en 2 semanas más, coincido con Hugo, ahí sí se va a ver si funciona la concertación. Y también no te olvides que hay 2 sectores, Paraguayo Cubas y Euclides Acevedo, que hay que ver qué camino toman también. Hasta las elecciones generales, ¿no? Pero te reitero. Yo siento que estas 3 chicas se hayan bajado de los caballos respectivos. Yo siento personalmente, yo abrigaba esperanzas en que las chicas estas podrían tener una respuesta mucho más favorable en el sentido del arrastre popular, que yo creo que tienen, ¿verdad? Pero como ya se bajaron del caballo alado, y entonces no sé dónde están ahora las chicas. Esta es Esperanza, después, por supuesto, Soledad está con Alegre y Katia está queriendo estar en el Senado. Ella es diputada, va a pasar a ser senadora, y yo creo que va a tener una respuesta positiva en el Senado, pero son conjeturas nomás. Decime, vos, aparte de intendente, vos fuiste intendente de Asunción, no es fácil el hecho de haber llegado ahí, ¿verdad? Y me imagino lo que habrá sido para vos estar ahí en esa jaula, porque yo creo que es una jaula, porque si uno piensa acerca de la cantidad de gente que hay ahí y el resultado tan pobre en general de la municipalidad para con nuestra ciudad, es como un estar ahí aprisionado. No te hago esa consulta porque te va a ser difícil responder, pero si querés decir, sí, contestarme, me la contestás. Pero esa experiencia en general, en la función pública, por ejemplo, porque vos también fuiste candidato a presidente, que te habrás preparado en aquel momento y ese tipo de cosas, porque llegado el tiempo al sitial ese al cual estabas vos anhelando llegar, quiere decir que tenías que tener una respuesta ya inmediata para la ciudadanía, desde la óptica de un presidente a favor del país. ¿Qué pasa en todos estos años de la democracia en ese aspecto? ¿Nuestra política en general? ¿Es difícil lo de la función pública acá? ¿Es difícil? Bien. ¿No se pueden realizar los sueños de uno? ¿Cómo primero, es el asunto? Primero, permitirme saludarle a un amigo en común, el querido Jorge Enrique Puskarevich, que está viendo el programa. ¡Pulga! ¿Lo conoces a ¿cómo Pulga? ¿Cómo te va, Pulga? Ha sido televidente. A ver si nos facilita un Porsche algún. Por supuesto. Para el verano, por lo menos. Bueno, pero bueno, volviendo a tu tema. Yo no tengo problema en hablar, no he hablado mucho en este tiempo del tema porque me dediqué más a mi profesión y vos sabés que no es fácil, pero yo no me arrepiento, fueron 4 años que di todo lo que pude, es una estructura muy difícil. Hay que entender algo, y eso quiero explicarlo rápidamente. Con esta matriz que está diseñado el sistema de los gobiernos municipales en Paraguay, nunca va a haber un cambio real. Ya han pasado muchos, viste que siempre nos mencionamos. Y se repite. Nenecho Rodríguez. Y el resultado es igual. Nenecho Rodríguez es el intendente que ganó con más votos en la historia del Paraguay. Nunca tuvo tantos votos un intendente de Asunción. Y todo el día se le ataca, ¿no? Porque es insuficiente lo que puede hacer. ¿Por qué es insuficiente? Porque la matriz con que está diseñado el sistema de gobierno municipal está totalmente caduco. Asunción ya no es más aquella ciudad que nosotros vivimos, de 180.000 habitantes, de barrios floridos, y que a la siesta no había autos, y que de noche la gente dormía a las 9 de la noche con la puerta abierta. Se acabó.
Ahora es una ciudad que tiene 600.000 habitantes, pero que entran 2,5 millones todos los días, que tiene la presión de 18 ciudades de central, que no tiene ningún apoyo del gobierno central, ni uno solo. No hay un guaraní que el gobierno central le dé a su capital, que es lo que hacen todos los países del mundo bien organizados. Y esa ley de capitalidad tampoco quedó, existe. Que, funcionó 3 o 4 años y murió y nunca más se renovó. La tuvo Samaniego, no la tuve yo, no la tienen en hecho. Si no modificamos todo ese sistema, el tema de los desagües pluviales, el tema de los desagües cloacales, el BID ya explicó todo, hay que poner $1,000 millones. Asunción no los tiene, pero el país puede tenerlo. Pero si acá se dilapidan 1,600 al año, 1,600 se desaparecen, se fuman. Por eso te digo, si no tenemos un plan, en vez de que se fumen, que saquen 1,000 para ayudar a la ciudad. Claro, si no tenemos un plan para Asunción y área metropolitana, en serio, esto va a ser cada vez más complicado y cada intendente que llegue va a ser todavía más vilipendiado que el anterior, porque no va a poder responder a la exigencia de una ciudad que es capital de la República. Eso es lo que no se entiende. No logramos. Aún así, nosotros, dentro del esfuerzo que hicimos, tanto con el gobierno de Cartes como el gobierno de Marito, logramos avanzar el viaducto botánico. ¿Vos te acordás el desastre que me hacían, que me atacaban? Bueno, ahora está y funciona. Y no pasó nada. Y no, está bien, el botánico está bien, ahora hay que compensar. Impresionante esa parte. Bueno, pero perdimos como 2 años de peleas, gritos, manifestaciones, desastre. El famoso viaducto para el aeropuerto, ¿te acordás lo que esperábamos para llegar hasta el Silvio Pettirossi para pasar? Eso nos juntamos una vez en ese momento con el ministro de Obras Públicas, que era Jiménez Gaona. Tomamos un café y se hizo ese viaducto. Es cierto, es con plata del gobierno central, pero con toda la anuencia del gobierno municipal. Se hizo el trabajo conjunto, salió. Bañado Atacumbú, firmamos en el Palacio el acuerdo. Se está haciendo la costanera sur, que va a cambiar totalmente la ciudad. Vas a tener prácticamente 20 kilómetros de costanera. Y se va a comenzar a reubicar a la gente que vive en el Bañado Atacumbú, más de 2.000 familias. Bueno, ese es el camino, Bruno. Pero es muy poco, porque se hace y después se retrocede. Tiene que haber un plan a 10 años, a 15 años, a 20 años, decir, vamos a modificar Asunción y Gran Asunción, el gobierno central va a poner la plata, no importe quién sea el intendente. Yo te voy a decir una cosa, así como alguna vez Ciudad del Este, no sé quiénes estuvieron ahí con esa idea y la concretaron de contratar a un gran urbanista brasileño, que creo que vivía ahí en Paraná, en el estado de Paraná, que vino y rediseñó cómo debería de ser Ciudad del Este. Una cosa increíble, creo que se le pagó $500,000 por todo ese plan genérico, digamos, ampliado de cómo tendría que ser Ciudad del Este a partir de ese momento, restaurar toda la ciudad, o sea, ¿cómo se dice? No es restaurar, planificar toda la ciudad, concretarla, digamos, para una nueva urbe. Se escondió eso, esos papeles se escondieron ahí en un anaquel, nadie llevó a cabo eso. Eso mismo no se podría hacer con Asunción, porque yo creo que, como vos decís, sucediéndose los intendentes, no va a pasar nada, porque hay que sostener esa infraestructura gigantesca, a no ser que saques a la gente ahí de la municipalidad, etcétera, etcétera. Ese es un contratar a alguien que venga y diseñe una nueva ciudad capital con miras a los 15 años que faltan para los 500 años, ya ahora te estoy diciendo, por un lado. Por otro lado, a ver si conectar a ciertas empresas constructoras importantes que hacen esos enormes edificios, porque lo fantástico es que la parte privada va adelante y la parte pública va hacia el otro sentido. Entonces, contratar a esas empresas que vengan y hagan como un pool de empresas, paren de construir edificios, ciñanse a diseñar Asunción, comenzando por sus plazas, por ejemplo. Eso no se podría dar, y que el Estado pague, el Estado central, no la municipalidad, que no tiene un mango, ¿verdad? Claro. Que salga del Estado central una cosa así. Mirando lo que vos decís, que es Asunción la capital del país, es el espejo, el reflejo de toda una
un territorio, ¿verdad? Sí, a ver, lo de Ciudad del Este es muy interesante, pero claro, es otro modelo de ciudad, tiene 50 años de antigüedad, Asunción tiene 500. Lo de Encarnación también es muy interesante como fenómeno de estudio, donde Yaciretá se hace cargo de esa gran costanera y de las grandes reformas estructurales que tiene Encarnación. Entonces, ahí tenés vinculaciones directas de una gran, de un gran capital de dinero proveniente donde se invierte en la ciudad. Esos son ejemplos interesantes, pero no tenemos esa fortuna. Yo siempre decía, Asunción no tiene la suerte de tener una represa al lado, sino a lo mejor estábamos en otra historia. Sí, Asunción recibe todos los problemas, reitero, del país, porque hasta el último trámite hay que hacer en Asunción. Hasta tu ESAP, cuando venció, tenés que venir a ESAP Central o al Palacio de Justicia, donde yo voy mucho últimamente, veo que viene gente de todo el país a solucionar. Dice que vos le vas a saludar a Frete, ¿cierto? En cualquier momento ocupo su oficina. Pero bueno, no hay que perder el buen humor, ¿cierto? Concretamente, no quiero alargarme mucho, pero sí, ese tipo de ideas como la que vos tenés tienen algunos foros interesantes. Está CAPADEI, por ejemplo, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, con los cuales hemos trabajado mucho. Hay instancias, el BID es muy interesante, más allá de las críticas que tienen, tiene una cantidad de estudios hechos que ya están disponibles. Estamos cansados de los estudios. Claro, el tema es quién le pone el cascabel al gato. Y ahí tiene que haber un gran pacto político y social. Esas cuatro plazas con el diseño de este arquitecto, ¿cómo que se llama este arquitecto que estuvo acá varias veces? Bueno, de unir las cuatro plazas del centro, por ejemplo. Sí, sí, Glavinic habrá sido. Glavinic. Gustavo, nuestro compañero de facultad. Excelente. Es un hermoso proyecto, pero te reitero, si no hay plata, vamos a hablar siempre de teoría y no va a haber el capital para imponerlo. Solamente una pregunta más respecto a este tema y vamos a otra cosa. Hasta ahora no entiendo cómo el Parque Bernardino Caballero y el Botánico no son cuidados como el Central Park. O te vas a Porto Alegre y ves lo que es la ciudad, o te vas a Curitiba, lo que es la ciudad, te vas a Foz y ves el cuidado en las plazas, en los parques, en esto. ¿Qué pasa? Y llamándose Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado. Cierto. Teniendo, ¿cómo puede habiendo ser tenido eso? 70 años de gobierno ¿cómo Colorado. ¿Cómo puede ser eso? Otra vez volvemos. Decisión política. Decisión política, Bruno. Por algún motivo en el Paraguay se creó la idea de que el presidente nunca tiene que ayudarle mucho al intendente por si acaso, porque este puede llegar a ser candidato a presidente y sucederlo. Le ha pasado a Riera, le ha pasado me ha pasado a mí, le pasan en hecho a todos. Entonces, se te da para cuentagotas. Nosotros teníamos ya la hoja de ruta hecha con Itaipú, 14 millones de dólares para reestructurar todo el Parque Bernardino Caballero. Catarata de luces, llegaba el parque hasta la costanera. Hay que reubicar a 80 familias que están adentro del parque, para comenzar. Y hay que hacer el trabajo social. Y Se tropieza con lo del tren también ahora, que también le ponen palos en la rueda al tren ese. Pero imagínate si Itaipú no va a tener 14 millones para arreglar el Parque Caballero. Claro que lo tiene, pero alguien tiene que dar la firma y mandar el cheque. Bueno, rápidamente, Mario Ferreiro, ¿cómo? Creo que le aburrimos a la gente con este tema. No, daba más gusto Lennon y Yoko Ono. Ahora vamos al terreno que le gusta a la gente. ¿Qué mirada tenés acerca de los candidatos presidenciales? Bueno, vos recién dijiste, vos crees que haya alternancia, dijiste hoy. Sí. ¿Seguís sosteniendo eso? Primero, la NR en su disputa habitual durísima, pero todos sabemos que después va a haber algún tipo de abrazo republicano. Ya vimos muchas veces la película, ¿verdad? Hasta en su peor momento de conflicto los colorados han ganado en base a recomponer filas. Pero yo creo que nunca estuvo tan, no hubo tanta puja como ahora. Es cierto, sobre todo acusaciones tan graves, ¿verdad? Inclusive designaciones en el Departamento de Estado, hay cosas más heavy ahora. Pero yo todavía no creo mucho en que eso sea una causal de una derrota de ellos. A ellos se les puede derrotar solamente, como las pocas veces que les derrotamos, con unidad y con la posibilidad de que la gente intuya de que el otro puede ser diferente, como pasó con Lugo, por ejemplo, en su momento, sin juzgar después los resultados. Ahora hay que armar esa visión. Muchos creen que Efraín no es el indicado porque es Argel, dice la gente. Justamente Alegre no es Alegre, dicen. Pero yo creo que es un tema superficial si es que ponemos en la balanza de que en realidad la alternancia, hasta como ejercicio de oxigenación, es muy útil.
para descansar un poquito, aunque sea 5 años, de esta dinámica tan pesada de los mismos de siempre hace 70 años. ¿Cómo se le convence eso a la gente? Habrá que trabajar mucho y nos queda mucho tiempo. Bueno, pero 70 años, tú lo has dicho, pero hace 33 años que entramos en una democracia. ¿Cierto? Se soltó la lengua. ¿Y la oposición qué hizo para tomar el toro por las astas? Pues eso va de la mano con lo que recién dijiste. Totalmente. Creo que la oposición tiene que asumir su autocrítica. Este modelo de concertación es un intento sincero. Creo que la oposición emula lo del Partido Colorado. Por un lado critican y por otro lado hacen la misma, siguen la misma ruta del Partido Colorado, estando en el gobierno. Es así. O no estando. Es pero, así, ¿sí? No todas las veces, pero es así muchas veces, porque además es cultural el tema, como decíamos al principio. Aún así, creo que hay una recordación positiva de algunos hechos, sobre todo en lo social, del gobierno de Lugo. Sí, sabemos eso. Y ese año que quedó Federico. Hay que trabajar sobre eso. La gente está hastiada de lo que pasa actualmente. Lo que hay que convencerle es que la otra posibilidad puede cambiar esa realidad. Bueno, la gente quiere un cambio, Mario Guerrero. No sabe el significado del cambio. Quiere un cambio, porque está harta la gente de este sistema. ¿Verdad? El que entre, si obtuviera la victoria, siendo la oposición, va a tener que tener mucho coraje para hacer esos cambios drásticos, que es lo difícil también, Bruno. ¿Y justamente se debe de achicar el Estado o no? Esa es la gran discusión. Yo no quiero tener esa visión tan neoliberal de que todo pasa por el funcionariado público y por el tema justamente de los sectores más débiles. Yo creo que hay otras reformas mucho más urgentes que hay que hacer, entre ellas la impositiva. Pero ese es un tema que da para varios programas y para especialistas en la materia. No, y la judicial también. Y la judicial, ni qué decir. Por favor, yo creo que por ahí viene está la mano. El toro que hay que tomar por las astas. Estaba hablando de Hugo. ya no. Ya ese toro ya no corre. No sé qué pasó. Me parece que lo llamaron allá en España. Viste que vos te vas por España y ves ahí en los cerros un toro negro. Sí, sí. Te aparece en el firmamento. Te asusta de repente. Te aparece en el firmamento. Bueno, y rápidamente, entonces, en 33 años, ¿cómo vos ves? ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿Se avanzó? ¿El país avanzó? En derechos humanos, obviamente, pero después, ¿en qué más avanzó el país? No, yo no tengo la visión negativa, Bruno. Si vemos los números, lo que produce Paraguay hoy a lo que producía hace 30 años es abismal la diferencia positivamente. Sí, Paraguay, en el mundo nos ven como una posibilidad económica. Sí, hoy. Hoy más que nunca. A nosotros nos cuesta, porque vemos nuestra realidad dura, el poder judicial, la fiscalía, los dramas diarios, el narcotráfico. Pero afuera dicen, pero en verano los otros tipos tienen un país que tiene todo el potencial, crecieron, van a seguir creciendo, energía limpia, bueno, ahora se está mejorando el tema vial. Yo quiero seguir viendo el vaso medio lleno, Bruno, y me parece que con algunas correcciones básicas esto puede caminar mucho mejor en los próximos 10, 15 años. Hay que llamarle a Mariel que traiga más limonada. Me da espíritu positivo. Espíritu positivo. Bueno, decime una cosa. El Mercosur y esa visión que está teniendo la calle Pou para con su país, el Uruguay, de salirse, de abrirse, de abrir el corset del Mercosur, que a mi criterio no hace favor alguno a Paraguay, siendo Paraguay un país mediterráneo y Uruguay que tiene costa sobre el Atlántico, tiene mar, tiene océano, tiene libertad, y nosotros estamos encerrados acá. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo vos mirás la situación del Mercosur y cómo ves a Paraguay en este tren de cosas? Mira, yo te voy a desilusionar, Bruno, porque yo soy pro Mercosur. Yo soy pro integración de la región. No creo que Paraguay pueda actuar con suficiente peso en el contexto mundial, donde los mercados son demasiado poderosos. Paraguay es muy chiquito para ir a discutir de igual a igual con las grandes potencias. ¿Y por qué no se asocia al Uruguay? ¿Y por qué Uruguay tiene o no apoya al Uruguay? La verdad que es curioso lo que está haciendo Uruguay, porque ni siquiera los sectores afines ideológicos a ellos, como el caso Bolsonaro, le apoyaron en su movida. No sé, habrá que estudiar mejor. Ellos creo que quieren acercarse a China continental de manera más decidida y tienen por ahí seguramente un mercado asegurado para ciertos productos que ellos tienen. Pero Paraguay es mucho más complejo. Paraguay tiene una gran dependencia de Brasil, para comenzar. Sí, yo sé. Brasil es el gran comprador de todo lo que hace Paraguay. Y hay que tirarse a favor de Brasil en ese aspecto.
Exacto. Hay que mirar el territorio brasileño. Uruguay tampoco comparte un fenómeno como Itaipú, comparte Paraguay con Brasil. Nosotros vamos a estar ligados de por vida a Brasil. Nos guste o no nos guste, es un matrimonio indisoluble ese. Tocaste ese tema de Itaipú. Sí. ¿Y qué hacemos con Itaipú a partir de ahora? Y también ya estamos medio atrasados en la materia porque se avanzó mucho en el tiempo y no se resolvió nada demasiado drásticamente positivo. Se avanzan los papeles. Yo tengo cierta esperanza de que la llegada de Lula sea más proclive a generar mejores condiciones para Paraguay, porque ya tenemos un antecedente de la compensación que Lula sí le concedió a Paraguay en su momento, cuando pasamos drásticamente de una cifra bajísima de compensación a una mucho más alta. Pero reitero, salir de Mercosur yo lo haría si tuviera un mercado asegurado y una capacidad de negociación apropiada. No sé si Paraguay la tiene. Bueno, Mario Ferreiro también está haciendo informativos hasta ahora, siempre hizo durante décadas, y ahora está, tengo entendido, también con espacios informativos cotidianos. ¿Qué está pasando en el Perú rápidamente y qué pasa con Cristina, o va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner con la justicia argentina? Ella va a ir, qué sé yo, va a aceptar lo de los 6 años que le están dando de presa, digamos, o sigue tal cual esa historia de Cristina por un lado y lo que va a pasar la otra Cristina, que se llama, ¿cómo se llama la del Perú? Es Dina, creo que se llama, que es la primera presidenta peruana. Esas dos visiones, digamos, tuyas. Bueno, rápidamente, Perú, a mí me preocupa mucho, son 5 presidentes en 3 años, no está encontrando estabilidad. Es un caso curioso Perú, porque Perú también sigue creciendo económicamente. Sigue siendo una economía emergente, muy atractiva, pero no soluciona su problema político. Pero la justicia tiene peso ahí. Sí, pero su parlamento es muy volátil. Y ahora vi que ya hay manifestaciones. Está preso el Castillo. Está claro. Preso, lo llevaban preso ahí donde estaba Fujimori. Ahí está. Pero el que le lleva preso es el parlamento, y el parlamento también es cuestionado. Ah, sí, entiendo, entonces pero hay como una especie de insatisfacción social y política peligrosa siempre en Perú. Ojalá. Es un país admirable, un país interesantísimo. Yo no entendí muy bien lo que quiso hacer Castillo, un hombre muy humilde. No lo veo también como el gran corrupto, lo veo más bien como un hombre que quedó atrapado en una trama de poder bastante sórdida. No te olvides que las élites peruanas son muy poderosas. Ahí hay intereses mineros, hay intereses ultramarítimos. Fujimorismo es muy fuerte. Tan campante. Claro, ganaron por una pequeña cifra en porcentaje. O sea, no le iban a dejar más luego gobernar al tipo. Y el tipo tampoco tiene demasiadas luces por lo que se ve. Ahora, lo de Argentina sí es mucho más complejo, porque ahí sí vemos una confrontación muy dura entre dos sectores que son muy fuertes, que es el sector del Partido Justicialista o Peronismo, que no pierde fácilmente el poder, y el sector más, digamos, tercer espacio, representado por Macri, Rodríguez Larreta y compañía, que tienen vinculaciones con la vieja oligarquía argentina. Entonces tampoco va a ser fácil resolver ahí nada. Te contesto rápido a tu pregunta. Cristina no puede ir presa ahora porque es vicepresidenta, tiene inmunidad. Cuando termine su periodo sí puede ir presa. Tiene tiempo entonces mientras para maniobrar. Tiene inmunidad y robó y no puede ir presa. Eso está escrito en la ley, es así, tiene que terminar su gobierno. Pero y ahí se le puede. Creo que por la edad tampoco puede ir presa. Bueno, Carlos Menem murió tranquilo en su casa, nunca fue ni siquiera a una comisaría. Macri tampoco y tiene varias acusaciones. No es tan fácil en Argentina llevar preso a un presidente. Creo que el último que intentaron llevar preso fue Perón, se fue exiliado a una cañonera paraguaya, después volvió y fue gobierno de vuelta. Habrá que esperar para saber ese resultado. Murió Pinky. Sí, Satraño. La conocí, igual que vos. ¿Te acordás que sí? ¿Te acordás una gran que mujer. Tuvo su hermana que estaba acá? Estuvo acá su hermana. Vino con la televisión, cuando llegó la televisión acá en blanco y negro, estaba la hermana que desarrollaba programas acá. Una gran mujer, Pinky. Incursionó también en política. Llegó a ganar una importante intendencia en La Matanza y no le dejaron asumir, le echaron una patada. Sí, sí. Fue la mujer que dijo, hola Argentina, tenemos televisión. La primer mujer que abrió la televisión argentina. Sí. Ahí tenemos imágenes de ella. Y hermosa mujer. Sí, lo que era Pinky. Allá tenemos imágenes. Después vamos a poner un flash ahí, pero... Que no se puede ser una ciudadana de segunda categoría. Bueno, cuando terminar nomás, después vamos a poner más eso de Punta del Este. Tenía 30, hijos músicos también. Sí, ¿te acuerdas? Exactamente, ella contaba todo eso. Sí. 32 años
de esta entrevista, cómo pasa el tiempo, allá en Punta del Este. Bueno, y para cerrar, sí, entré por la televisión también porque... No quiero que la jueza diga, no se está presentando el señor Ferreiro, manden detenerlo en la oficina de Bruno Massi. No. Por favor. No, en esta era digital de las redes sociales, digamos, toda esa efervescencia digital... ¿Hará que se terminen el periodismo tradicional, Mario Ferreiro? Qué interesante ese tema. A mí me apasiona, igual que a vos también. Todos estamos buscando por dónde reubicarnos. Lo que sí terminó es la tradición de que lees los diarios todos los días, de que escuchás los programas a tal hora o que ves tú. No creas, yo leo eso. Y porque somos ya de generación bastante antigua. Catalino, mi chofer, buenos días. Claro, pero ya no. Un chico de Kevin ya no lee el diario, ya ve todo acá, tiene todo acá. Claro. Se acabó también, Bruno, aquello de esperar. Nosotros esperábamos para ver, por ejemplo. Hora 20. ¿Te acordás? Y no, ahora podés on demand ver a las 3 de la mañana si querés, hora 20. ¿Entendés? El show de los Monkeys, ¿entendés? A la tarde. El show de Jacinto Herrera. A mí me da pena porque fue una época muy linda que vivimos plenamente, pero hay que readaptarse. El que no evoluciona muere. En la naturaleza misma. Y nos pasa lo mismo a los periodistas. A mí me gusta también porque se perdió esa omnipotencia del periodista que sabía todo y que él nomás tenía la razón. Hoy un chico de 15 años te discute por las redes sociales. Te refuta. Entonces es interesante. Se abrió, se democratizó. Bueno, Mario Ferreiro, te agradecemos infinitamente. A ver, última consulta. ¿Cómo describirías ahora, hoy, en este siglo XXI, a Mario Ferreiro? Yo estoy en una etapa muy serena de mi vida. Disfruto mucho de las cosas más sencillas. Es lo bueno de los años, Bruno. Pasa esa premura, esa ansiedad. Antes queríamos todo. Como dice Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Eso, por suerte, fue amainando. Y el cansancio físico, los años, te van poniendo en tu lugar. Así que estoy disfrutando de eso. Todavía quiero hacer muchas cosas. Soy un hombre creyente, rezo mucho, me entrego. Y bueno, creo que todavía hay un poquito más que dar antes de la inexorable despedida. No, pero tenés mucho pelo todavía. Y muchas mañas. No. Y a Male, un abrazo grande, todo el éxito del mundo, feliz año nuevo, digamos, y felices fiestas. Así que un abrazo y gracias por estar acá. Gracias, querido Bruno. Disfruté mucho esta charla. Hablamos de todo, no podemos quejarnos, ¿eh? Y con Kevin tenemos una afinidad musical fabulosa, Marcelo también, a todo el equipo de Bruno Massi Televisión y sobre todo a la gente que está mirando, que sé que ve un poco una época también que vivió en aquellos años del viejo Sistema Nacional de Televisión, donde esperábamos los sábados a las 7 de la tarde para ver Hola Música. ¡Qué cabrón!